Bueno, este sábado, 16 de noviembre, llega al Teatro Labardén, un teatro hermosísimo, uno de los tantos que tiene nuestra ciudad. Una obra que está muy buena realmente, que se las recomiendo. Se llama Yo también me llamo Hokusai. Y quien está del otro lado es Iván Hochman para hablar un poco de esta gran obra que él encara ya desde hace un tiempo y que tenemos la suerte de poder verla en nuestra ciudad. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido al Día en 30. ¿Cómo están? Qué bueno saludarlos. Qué bueno tenerte. Me dijo la productora, vos sabés que una vez me lo encontré en el centro, lo toqué, se dio vuelta y de eso ya pasó un tiempo y ahora estamos pudiendo charlar. Anduviste por la ciudad ya varias veces y ahora con esta obra que me parece que te encontró en un lugar en el cual podés mostrarte tal cual sos y mostrar muchas facetas, ¿no? Sí, me encanta Rosario. El año pasado fuimos varias veces porque fui a presentar mi novela. Fui unos días también a hacer prensa de la obra y de la serie antes y fuimos a presentar la obra. Así que es lindo y es muy lindo entrar en contacto con la gente, caminar las calles. Tengo muchas ganas de... Vamos este sábado y tengo muchas ganas de estar ahí, entusiasmado por volver. Y la obra sí, es una obra que adoro hacer, que disfruto mucho. Me divierto mucho, la gente se divierte mucho, siempre pasa algo muy loco que se transforma mucho la energía de todos estando ahí, entonces también es una obra, nada, que es una experiencia para todos y para mí es hermoso ponerle el cuerpo. Me llamó un poco la atención, viéndote en algunas entrevistas, que con el productor de la obra sos amigo desde el jardín. Sí, Santi es amigo mío desde Salita de 5. Desde preescolar. De preescolar, sí. Preescolar. Sí, y él es sociólogo y se dedica en realidad a vender arroz. Entonces no, nunca había hecho teatro. Yo toda la vida hice teatro. Pero un día, a principios del 2023, me manda un mensaje así de la nada, a la mitad de la noche. Me dice, amigo, cuando hagas tu próxima obra yo te la produzco. Y le dije, estoy pensando en algo, así que si querés sumarte. Y esa fue su primera experiencia, esta. Yo también me llamo Hokusai, es su primera experiencia como productor y lo hizo muy bien. Pero él nunca había, es un gran espectador de teatro, lector, Sí. pero nunca había producido nada. O sea que un vendedor de arroz puede ser un buen productor de teatro. Si tiene el corazón correcto Ahí y el está. entusiasmo bien puesto, Sí. seguramente lo va a Cualquiera, hacer bárbaro. cualquiera puede. Bueno, pero hay una obra también que, más allá del trabajo del director, del productor, hay una obra que está dando su fruto. Estuviste en Uruguay también. En otros lugares del país y vos decís por lo general que es una aventura creativa. ¿Por qué decís que es una aventura creativa? Bueno, la obra habla mucho del proceso creativo de hacer una obra de arte, digo, una obra de teatro, de una pintura, una canción. Y nos pasó mucho que muchas personas vinieron a verla y nos dijeron, estaba en medio de un proceso creativo y estaba bloqueado, trabado, no sabía hacia dónde avanzar y ver la obra me abrió posibilidades. Creo que en ese sentido es una obra con mucho desborde. Utiliza muchos recursos escénicos, narrativos, literarios, actorales. Y entonces creo que es una obra que habilita, como que posibilita, que decís, ah, esto, ah, no sabía que podía hacer esto. Nos dijeron mucho, como, no sabía que podía hacer esto. Decir, contar algo del proceso, decir, utilizar este recurso, trabajar con esta honestidad, abrir la cancha de esta manera. Y eso es lindo, como creo que es lindo, que se transforme más en una experiencia. Simplemente en una obra, ¿no? A tu corta edad, Iván, dirigís, sos docente también, das clases, actuás. ¿Qué es lo que más disfrutás? Porque se te ve como que sos un tipo con una mirada 360 del oficio. Bueno, gracias por lo de corta edad. No sé si ya tan bueno, corta. Más corta que la mía, seguramente. Pero, ¿dónde te sentís más? No cómodo, pero ¿dónde disfrutás más? No, o sea, lo que me gusta es no tener que elegir, me parece. Pero me pasó que, bueno, filmando la serie de Fito hace 2 años, tuve que dejar todos los otros proyectos porque era mucha,
demanda de tiempo y de energía, y yo quería estar todo el día estudiando y preparando el personaje y todo. Entonces, una de las cosas que dejé de hacer fue dar clases. Y durante todo el año de las. Y yo antes daba clases de teatro, de actuación, y durante todo el año siguiente en el que filmé la serie y luego cuando salió finalmente la serie, no volví a dar clases. Y había algo de mucha exposición que se había dado por el rol y por Netflix y todo. Entonces me costaba mucho imaginarme en un espacio de clases de nuevo. Como que sentía que iba a estar muy tomado por todo lo que había pasado. Y recién, bueno, a fin del año pasado di una masterclass de un día, y fue muy linda, me sentí muy, muy contento. Y a principio de este año, en enero, empecé a dar talleres de escritura creativa. Y para mí, bueno, yo digo que estos talleres me salvaron la vida porque realmente disfruto mucho, aprendo mucho. Es también una experiencia muy, muy linda, muy horizontal de compartir con todo el grupo de escritura y se dan proyectos hermosos, estamos desarrollando muchos proyectos. Entonces, para mí estar ahí, en ese espacio de pensamiento vivo, es lo más lindo. Pero me gusta todo, me gusta hacer teatro, me gusta cine, me gusta escribir, todo. Justo me robaste un poco la pregunta que era qué te dio y qué te quitó hacer la serie de Fito y ahí ya me quitó dar clases que veo que es una de tus pasiones, pero veo que te estás reencontrando un poco con ese Iván previo a la serie, ¿no? Lo de la serie te, en términos de fama y exposición te pasó un poco por arriba en una primera instancia posterior, ¿no? Sí, es como la vida, es todo al mismo tiempo, ¿viste? Es ambiguo, es fuerte. Estoy muy agradecido por un montón de cosas que pasaron. Ayer estaba andando en bici y pasaron un chico y una chica en una moto, ni los conocía, y pasaron y decían, te amo, te amo, te amo. Y entonces es loco estar en la calle e inesperadamente recibir tanto cariño, como que es bastante atípico. Y al mismo tiempo hay una sensación de exposición, como de qué me quitó, diría, como algo de intimidad, como de lo secreto, y ni siquiera es solo estar en mi casa, como estar en la calle y poder caminar por la calle, estar triste. Pero son las dos cosas, al mismo tiempo es lindo, entonces, porque es por algo bueno, son elogios, entonces ahí está la dicotomía. Hay un tema muy técnico que me gustaría preguntarte en relación al trabajo puntualmente que ejerciste encarnando a Fito, que se está dando esto de muchas series de personajes. Bueno, de hecho, recién con Sergio recomendando Escuchaba, sí. series, comentaba la del Negro Olmedo, que la va a hacer Martín Bossi. Y vos hace poco te escuché decir, hay una gran diferencia entre interpretar e imitar, ¿no? Y que está ahí, el pisar el palito está cerca, ¿no? ¿Cómo, qué con, no digo, pero qué consejo podrías dar que a vos te sirvió muchísimo en esta serie para no caer en una imitación? Qué lindo todo lo que decís. Bueno, a Bossi no sé si le puedo dar consejos, No, pero pero digo, en a lo mejor general. ponele, te llama a vos y te dice, che, no quiero que me pase esto. A ver, no quiero ser un imitador de Olmedo. ¿Qué le podría decir? Bueno, no, a Bossi no le quiero decir nada porque debe ser un experto en el. Pero creo que él es imitador, creo que él se dedica a eso, Un ¿no? Por poco eso sí. tantos personajes. Yo creo que trabajé mucho con las preguntas ocultas detrás de los personajes, ¿no? Como qué los motivaba, qué los hacía ser quien era. Entonces, parte del trabajo fue no ir al gesto ni ir a esa cosa externa reconocible, sino dejar que apareciera. Me interesó mucho el trabajo que hizo Rami Malek con Freddie Mercury en la peli de Queen, en Bohemian Rhapsody, porque él decía que le habían puesto un entrenador, alguien que lo entrenaba en las coreografías, y lo estaba preparando y se dio cuenta que simplemente estaba copiando y que esos movimientos los sentía vacíos y que no entendía de dónde salían. Entonces dijo, no, necesito como entenderlo desde algo más profundo y personal, y pidió que le trajeran ya mucho antes de filmar en los ensayos, que le trajeron los dientes, que le arman como la boca a Freddy, y se puso esos dientes y se sentía como todo feo y no quería abrir la boca porque se sentía muy desalineado y empezó a sentirse así y dijo, ok, cuando me mueva tengo que llamar la atención para otros lados y tengo que ser muy esbelto y muy bello. Entonces todos los movimientos le salían así como preciosos
para contrarrestar eso que sentía con los dientes. Y eso fue lo que lo trajo como ese movimiento interno que lo lleva a hacer esos movimientos externos. Y esas preguntas me las hice durante todo el proceso con Fito en cada escena y también a lo largo de la construcción más amplia del personaje. Qué laburo, qué estudio también. Es ir al fondo, al hueso. Sí, pero es lindo, o sea, es justamente eso de comprometerse con algo y poder hacerlo a fondo y darlo todo, y investigar y nada, ver entrevistas y los shows y hacerle preguntas al personaje y estar cada día estudiando, preparando. A mí me gusta mucho el trabajo comprometido. Tenía un director de teatro, César Bri, que él decía que las revoluciones se dan siempre en tiempos concentrados, ¿no? Como que sucede una revolución y es, no sé, la revolución rusa creo que son 10 días, no sé, como, y cambia todo, ¿no? Pero es así como un trabajo de ebullición y de explosión. Le decimos a la gente, este sábado 16 a las 9 de la noche en Teatro Labardén, van a disfrutar, es un unipersonal, vamos a decirlo así, porque lo es, de Iván en todas sus facetas, porque acá hay de todo, hay inspiración, hay humor, hay muchas risas también, hay un mensaje. Así que invitamos justamente a todos, pará, anticipadas en entradaslabardén.com. A los que quieran, se meten ahora mismo entradaslabardén.com y se encuentran con vos, con tu personaje en realidad, este sábado. Te agradezco muchísimo este contacto con el Día en 30 y espero el sábado para ir a ver esta obra inspiradora, que para aquellos que, como dijiste, están en algún proyecto, capaz que los destraba un poco. Re, no, gracias a vos, te agradezco de verdad mucho y muy lindo hablar con vos y ojalá nos veamos, ojalá Sí, vengas y señor. venga toda la gente a verla en la Labardén en el sábado. Muchas gracias. Iván Hochman en el Día en 30, actorazo, actorazo que se viene justamente con Yo también me llamo Hokusai este sábado en la Barre. Nos vamos, no hay más tiempo, que la pasen muy, pero muy bien. Chau, chau.